Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, Sociedad Anónima. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. Toyota Gazoo Racing Argentina. Pushing the limits for better. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos, aquí estamos junto a Nara Carolina Yoli poniendo como cada martes a las 21 en funcionamiento este Campeones News con la locución como siempre de Pablo Culela y un muy lindo videoclip con toda la actividad que hubo en el Roberto Mouras de La Plata, un festival de categorías, ¿eh? ¿Cómo andas, Yoli? ¿Todo en orden? Muy bien, muy feliz de estar aquí con ustedes. Tenemos un programón, pasó de todo. Hubo muchas categorías corriendo. Pasó de todo, sí, sí. Hubo polémicas, hubo enojos aquí en nuestro país, en el mundo. Vamos a tener también invitados especiales, vamos a tener móviles en vivo. Sí, me encanta decir esa palabra. México, que corrió el Guardalizar. De México. Así que le damos play a este Campeones News que está redondito y completo. Le damos play y nos vamos a trasladar a la provincia de Santa Fe, al Templo de la Velocidad, Rafaela, porque allí corrió el TC2000, la segunda fecha del año, con segunda victoria consecutiva del Facu Arduzo, que el día sábado dejó reflejar a través de las redes sociales su disconformismo por la potencia que tenía el motor, pero así todos bajaron el alerón, lo pusieron bien, bien rápido al auto y alcanzó la victoria. También quedó ayudado porque Leonel Pernía no le funcionaba el push to pass de la séptima vuelta, que venía con mucho, mucho inconveniente, sí. Leo, y había marcado una diferencia importante, Pernía, pero bueno, finalmente la victoria quedó en manos de Facundo Arduz. Sí, Pernía, que manifestó un enojo por esto, supuesto, porque claro, porque no le andaba, pero se le computaba, entonces era más enojo aún, ojo que el enojo hace mal al hígado. Y también nos vamos a ocupar del TC2000 Series, que también tuvo presentación y quedó el triunfo en manos de Thiago Pernía. Thiago Pernía, Bueno, una buena cantidad de público, se habla de unas 10.000 personas, si bien la entrada era libre y gratuita, pero la gente asistió al Templo de la Velocidad para palpitar lo que fue la segunda fecha del año y la victoria de Facundo Arduzo, el piloto local. Lo queremos. Vamos, Facu, todavía. Fin de semana redondito para Facu. Sí. Yo me decía, gano River, gané yo. Espectacular. No, se le nota. Él cuando se está contento se le nota, Facu. Nos vemos, dale. Nuestro planeta está en constante cambio y se enfrenta a desafíos en muchos niveles. Para superarlos, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión, ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es SICA, construyendo confianza. Inicio de la competencia final del TC2000 en Rafaela. Se quedaba parado el auto del chileno Barrios Bustos, que partía desde la segunda posición adelante y luego de la inversión de grilla. Largaba el jovencito chaqueño Lucas Bogdanovich, quien había hecho la pole el sábado. Leonel Pernía lo hacía desde la décima posición, pero rápidamente comenzaba a ganar terreno y en menos de dos vueltas ya el campeón iba a estar en la punta. Fíjense allí de qué manera peleaba Bogdanovich con Facundo Aldrighetti, como Pernía ya lo dejaba atrás a Josito Di Palma en el frenaje de la chicana 2 y se ponía tercero. Y antes de cerrar, les mencionaba el segundo giro, ya se iba a hacer de la punta.
La carrera fue movida en esa parte inicial, después algunas deserciones importantes y diversas alternativas hicieron que se tornase más lineal, aunque de todas maneras hubo una linda pelea por el último escalón del podio y también veremos en la parte final entre Arduzzo y Pernía por la definición. Perdía el auto Julián Santero a la salida del curvón sur, raspaba la pared, se iba para el interno, afortunadamente no se lo llevaba por delante nadie al mendocino, en una situación absolutamente de zozobra, que terminó bien, aunque bien pudo haber sido un accidente grave. Pernía en el frenaje de la chicana 2, ahora sí era líder, lo dejaba atrás a Bogdanovic, después venía Josito Di Palma, Facundo Aldriguetti y ya se notaba el avance de Bernardo Javert, que había largado noveno y llegaría a pelear por la primera colocación con el Tanito Pernía, de este modo, así, mano a mano, superándose una y otra vez ambos rivales en un momento saliente de la carrera, hasta que Javert bloquea en la chicana 1, se pasa de largo porque se rompe un neumático, debe ir a boxes y luego hacer abandono de la misma. Pero había otro Civic rápido en condiciones de dar lucha por la victoria y era el del piloto de las parejas, Facundo Arduzzo, que se le venía encima al Tanito Leonel Pernía, lo terminaba superando sobre el epílogo de la prueba y se quedaba con la victoria. Para Pernía la bronca, y ya lo escucharemos, de que comenzó a fallar el sistema de push to pass de potencia extra en la parte final y por eso no pudo defenderse. Márquez y el toque con Josito Di Palma que complicaba al arrecifeño, Arduzzo, Pernía y Nachito Montenegro el podio, cuarto terminaba Bogdanovic, quinto Escuncio, sexto Barrios Bustos, séptimo Fontes, octavo Márquez, noveno iba a ser Thiago Pernía, ganador en TC2000 series y décimo Polakovic, el escolta en esa división. En lo más alto del podio por segundo año consecutivo en Rafaela, Facundo Arduzzo. ¿Estabas un poquito mejor de esos 20, casi 20 kilómetros que perdías ayer? Sí, parecía que sí. Trabajamos en la carga aerodinámica, le sacamos carga y fue mejor. Atrás de otro auto lo podía tolerar, producto de que me controlaban la carga delantera, entonces podía soltarlo un poco de atrás. Y eso fue lo que hicimos. Ayer girando solo era imposible. ¿Venías más descargado que ayer? Sí. ¿Y cómo ibas en los curvos? Con los dos amigos en la garganta. Un carrerón y fue difícil poder correrlo a Leo, producto de que hice una gran largada, se desembarazó rápido de los tres o cuatro que estaba Josito, estaba Aldriguetti, estaba Lucas Bodanovich, Márquez llegó, Montenegro. Entonces ahí tuve que gastar todos tres push seguidos y sabía que era lo que por ahí nos iba a complicar al final. Pero veníamos más rápido que Leo sin puyo. ¿Qué me podés contar, Pernía? No quiero hablar por boludeces. Esperá que se me pase un poquito la calentura. Bueno, se fue. Te bajaste agotado y la cara era indicativa de bronca, Leo. Sí. Pero bueno, son carreras. Hoy corrimos una temperatura impresionante y me falló el push, así que lamentablemente me quedé sin push para defenderme. ¿A partir de qué vuelta? Cuando Arduzzo empezó a tirar y vi que se me acercó, yo tenía lo suficiente para defenderme bien y no lo pude hacer. Largaste con 10, te quedaron más de la mitad. Sí. Impotencia. Sí. Sí, porque quería ganar acá en Rafaela, pero bueno, así son los autos de carrera, ya está. Ya pasó, demostramos que el equipo está fuerte, que tuvimos un auto a la par de cualquiera para ganar la carrera y me quedo con esas dos primeras vueltas que fueron increíbles para sentir de arriba el auto. Puntualmente, ¿qué hacía el sistema? ¿Vos activabas o el botón tampoco andaba? Primero empezó a titilar la pantalla, se apagaba, se prendía. Cuando se prendía, la primera vez que se prendió tenía los mismos push que tenía la primera vez que se apagó. Y después cada vez que apretaba el funcionamiento se apagaba la pantalla y cuando volvía, volvía con uno menos. Y así de ahí hasta la final. ¿Y la potencia no había estado? No, la potencia nunca estaba. Reciclamos, porque es momento de evitar más contaminación. Reciclamos,
para no ver más autos abandonados en la vía pública. Brindamos el servicio de compactación vehicular a provincias, municipios, empresas, particulares, policía, fiscalías y compañías de seguros en todo el país, con presupuestos sin cargo. Recycle Parts, comprometidos con el medio ambiente. Jeremías Sialchi con el Torino obtuvo su primer triunfo de la temporada en el TC Mouras al imponerse en la final que la categoría disputó en el Autódromo de La Plata por la cuarta fecha del año. La victoria del piloto del Trota Racing llegó luego de 3 segundos puestos consecutivos y aunque Renzo Testa lo buscó decididamente en el inicio, Sialchi sostuvo la punta y a partir de ahí manejó la carrera. El piloto de San Antonio de Areco se escapó y no sufrió sobresaltos en ningún momento, rumbo a su segunda victoria en la categoría. Blas Sevcek, que largó tercero con el Chevrolet alistado por el equipo Las Toscas, finalmente terminó segundo luego de superar a Testa y así logró su primer podio del año. Muy entretenido fue el duelo por la cuarta posición entre Jorge Barrio e Ignacio Faín, que se definió a favor del pinamarense. Chialbo, Granja, Leguizamón, Cravero y Mestri completaron los 10 primeros lugares. Con estos resultados, Sialchi lidera el campeonato con 12 puntos de ventaja sobre Faín y 38 sobre Gonet, que esta vez llegó 16º. Marco Dianda ganó la final del TC Pista Mouras tras largar a segundo. El piloto del Galarza Racing alcanzó su primera victoria en su cuarta carrera en la categoría con apenas 14 años y 11 meses, lo que lo convirtió en el piloto más joven en lograr un triunfo en las categorías de la ACTC. Juan Sebastián Gallo, que largó desde la pole con el Ford, lideró hasta la 10ª vuelta, cuando se le rompió el neumático trasero izquierdo en plena recta y Dianda, que lo había seguido de cerca, heredó la punta. Felipe Bernasconi quedó segundo con el Chevrolet, pero el cordobés no tuvo sobresaltos para sostener el liderazgo y ganarse un lugar destacado en la historia. Tras ellos, arribó tercero Benjamín Ochoa con el Ford del catalán Magni. Tomás Posner, que llegó 10º, sigue al frente en el campeonato y aventaja por 2.5 puntos a Gastón Llanza, que fue 5º, detrás de Santilli Pasos. Tomás Pelandino no tuvo rivales que lo inquietaran seriamente en la primera carrera que la Fórmula 3 Metropolitana realizó en La Plata por la tercera fecha de su campeonato, con 35 autos en pista. Pero en el último relanzamiento realizó una maniobra peligrosa, a raíz de la cual terminó siendo excluido. Así, Gianfranco Barbara, que largó 5º, heredó el triunfo y alcanzó de este modo su 14ª victoria en la categoría. Lo escoltaron Simón Volpi, que sumó su 3er podio del año, y Juan Pablo Alberti, que logró su mejor resultado. Tras 12 vueltas, quedó 4º Evans Weiss, 5º Ignacio Monti, y luego arribaron Grancela, el campeón Giffrey, Molina, Nazareno López y Luengo. El domingo, en la segunda carrera del fin de semana, Bautista Oliva, del Satorra Competición, largó desde la pole, merced al sistema de penalizaciones que implementó este año la categoría, y terminó siendo el ganador. El piloto de Saliqueló aprovechó la oportunidad y se tomó revancha del abandono que sufrió en la primera competencia, donde se le había cortado una racha de 4 podios consecutivos. Oliva logró de ese modo su 2ª victoria en la Fórmula 3 Metropolitana, tras aquel lejano suceso en Viedma 2021. Tomás Pelandino, que largó 5º, le dio forma al 1-2 del equipo con base en Coronel Dorrego, y Felipe Rey, de la escudería Ramini, que volvió en esta 3ª fecha, completó el podio en el Mouras. Con la victoria, Oliva se convirtió en el nuevo líder del campeonato, desplazando a Sagua al 2º lugar, quien quedó a 4 puntos. La próxima fecha se llevará a cabo el 23 de abril, también en La Plata. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez.
Luego del triunfo de Nico Suárez en la carrera del sábado, el domingo la Fórmula Nacional desarrolló su segunda competencia del fin de semana en Rafaela. El dueño de la pole, Emiliano Stang, partió al frente, mientras Massa quedó detenido al momento de largar y Suárez heredó su lugar como escolta del entrerriano. Juan Pablo Traverso mostraba un buen ritmo y escaló posiciones hasta colocarse tercero, justo antes de que Chialbo y el panameño NG protagonizaran un fuerte golpe que requirió el ingreso del auto de seguridad. La lucha por el liderazgo entre Suárez y Stang se puso áspera y el resultado terminó siendo negativo para ambos, ya que un toque los dejó retrasados y además el camino libre para Traverso, que a poco del final dominó las acciones y pudo sellar su victoria. Detrás del piloto de San Nicolás llegaron Andrés Brión, Santiago Chiarello, el chileno Ramírez Pino y Suárez en las cinco primeras colocaciones.